¿Qué tal, familia? Hoy os traigo un vídeo distinto a lo que suelo subir normalmente de Brawl Stars. Y es que me he dado cuenta de que en la tienda de Brawl Stars ha salido una oferta bastante jugosa. Y claro, he pensado y digo, voy a abrir estas ofertas en todas mis cuentas a ver qué me toca. Si por un casual no me toca nada, no pasa nada porque vamos a abrir un lote de fracciones y lo que me toque, pues jugaremos con esos Brawlers. Pero si os digo la verdad, yo creo que me va a tocar algo, no en esta cuenta porque tengo la cuenta maxeada, pero lo quiero abrir con vosotros, por supuesto, pero sí en las cuentas pequeñas. Por supuesto, decir que estas ofertas recomiendo a todo el mundo abrirlas porque, bueno, pues así vais a maxear los brawlers, os pueden tocar cositas interesantes y bueno, pues la verdad que está muy pero que muy bien y además está muy barata, si no me equivoco. Duplicadores que nos vienen muy muy bien y dos mega cajas, que de verdad esto es brutal. Tengo que traer una apertura de cajas en esta cuenta, ya que es mi cuenta principal y no la tengo ni de lejos maxeada, o sea que seguramente lo traiga la próxima semana cuando salga la nueva actualización. No me ha tocado nada, cambiamos de cuenta. Estamos en la cuenta secundaria y como os digo, aquí me quedan Brawler por desbloquear. Tres en concreto, más Fang, que saldrá pues la próxima temporada. Que hablando de esta temporada, chicos, saldrá el lunes. Y este vídeo, pues si no lo veis el viernes, lo veis el sábado. Al 100% el lunes habrá un vídeo pues comprando el nuevo pase de batalla. Y por supuesto, chicos, chicas, ojalá pueda conseguir pronto a lo que es el nuevo Brawler Fang, porque va a estar muy roto, lo digo ya. Dicho esto, aquí me pueden tocar Brawlers. No sé qué número de artículos me tiene que tocar para que me toque un Brawler, la verdad. Creo que es un 8, o al menos que no me toquen puntos, ¿vale? Puntos de refuerzos, ¿vale? Creo que aquí me puede tocar algo, creo que ahora va a brillar. Ahora brilla. Y chicos, chicas, bueno, no está mal. Ah, bueno, que queda otra caja, espérate, que queda otra caja. 7 y nada, ficha de refuerzo. Y aquí F, chicos. Bueno, no está mal, no está mal. Un gadget y pasamos a la siguiente cuenta. Ahora estamos en la cuenta de mi novia. Y bueno, esta cuenta le tengo muchísimo cariño. Y más cariño que le voy a tener. Porque voy a subir una apertura de cajas en esta cuenta. Y 100% me va a tocar algo. 100%, tiene 9000 copas. No me da para todas las ofertas. No me da para todas las ofertas. Así que voy a comprar las dos mega cajas y la caja grande, ¿vale? Ojalá me tocara algo. Oh, bueno, 5. Esto no sé si... Ah, no, claro. 5 y es porque la cuenta no está maxeada. Me tiene que tocar un 6, Nada, chicos. No me toca nada. Subimos algunos niveles. Como os digo, estoy muy cerquita. Va, qué mala suerte, de verdad. No puedo comprar la mega caja. Pero compramos la caja grande. Y tampoco me va a tocar nada. Pero bueno, chicos, mirad, súper feliz. Y ahora estamos en la cuenta pequeña, la mini. Ya no tengo más cuentas porque es que si no me van a echar de Brawl Stars con tantas cuentas. Y aquí también me pueden tocar muchas cosas. De este vídeo, ya tengo que decir que ya traje una apertura de esta cuenta. Perdón, he dicho de este vídeo, no, de esta cuenta ya traje una apertura y todavía me quedan cajas que también la puedo traer al canal, así que seguramente cuando salga la nueva actualización pues habrá apertura de cajas, habrá, bueno, muchos tutoriales y muchos vídeos, ¿vale? De momento nada, y esto no me gusta. Me tiene que tocar un 6, tío, me tiene que tocar un 6. La verdad que no está mal subir algunos brawlers de nivel y no me toca nada, chicos, pues vamos a abrir un lote de reacciones y ahí 100% que me va a tocar algo bueno. Aquí he dicho que me va a tocar algo bueno y solo pido un emoji lila, un emoji épico. Y sí, chicos, lo tenemos. Bueno, la verdad que me gusta, ¿eh? Porque el primo me mola, Piper me mola y Bull no, la verdad que Bull no. Pero bueno, no pasa nada. Estamos en la primera partida, en este caso con primo y el emoji, bueno, carita llorando, que la verdad que mola, mola bastante. No creo que tengamos problemas. Tengo un buen nivel, tengo poquitas copas, de hecho lo estáis viendo. Bueno, espérate, vamos a poner el emoji.
Voy a aguantar un poquito más. Bastante fácil, bastante fácil. Lo tengo al primo en 180 copas en esta cuenta. Y la verdad que es bastante fácil, no me voy a quejar. Pero bueno, el emoji mola bastante. En esta cuenta, aunque veáis que tengo 9000 copas, no suelo jugar mucho. Realmente juego a hacer misiones y sobre todo para conseguir cajas para hacer vídeos. No es que sea una cuenta que la utilice mucho ni que suba copas, así que la verdad que mola también. Chicos, ponemos el emoji y mirar trickshot. Quitaros. Ay, casi. Bueno, vamos a marcar ya, porque ahora sí que vamos a poner el emoji llorando, ¿eh? Ahí está. Buena partida, otro éxito más. Ahora vamos con la segunda partida y vamos a jugar con Bull, ya que es un brawler que a mí no me gusta nada y me lo quiero quitar de encima el gameplay porque sé que voy a sufrir. El emoji la verdad que está bastante guay. Tengo curiosidad con la evolución de los emojis en 2022. Yo creo que van a seguir sacando emojis. Yo creo que Lucky va a sufrir un poquito, espérate. Vale, lo vamos a matar, perfecto. Y yo creo que esta partida va a ser fácil. A Bull lo tengo en 500 copas, pero hay que ser sinceros. No me ha tocado los rivales más buenos de Brawl Stars, así que aprovechamos. La verdad es que esto suele pasar una vez cada dos años, literal. Que me toca una persona que está AFK. Yo normalmente juego mal con Bull y ahora no estoy jugando tan mal, aunque esta última... me he suicidado, la verdad. Pero bueno, no está mal. De momento yo creo que es posible. Yo creo que vamos a ganar y creo que no vamos a tener problemas. Vivi, cuidado. Vamos a matar primero al Brock, que puede molestar. Vale, matamos al Brock. Compañeros defienden, perfecto. Y vamos a matar a la Vivi, perfecto. Y yo voy a seguir aquí, vamos a poner el emoji, que me gusta. Y a ver, no voy a tirar porque sería bastante lamentable. ¿O no? ¡Oh! La verdad que está bastante bien. Y ahora vamos con la última partida, en este caso con Piper, que es un brawler que desde mi punto de vista es mi favorito, la verdad. Siempre me ha encantado este brawler. Es un emoji que encima me encanta, el que estás enojado, la cara roja, me encanta. Y el único problema, chicos, que es un brawler que si visteis la apertura de cajas en hace unos vídeos recientes, me tocó Piper. O sea, es decir, este brawler ahora mismo está en cero copas. ¿Qué significa esto? Que me van a tocar gente muy mala. O sea, os quiero hacer una pregunta. ¿Yo soy malo para vosotros? Seguramente sí. Pues va a tocar gente más mala que yo. O sea, algo que la verdad que muy complicado. Bueno, de hecho, mirad, estáis viendo el Bull. Estáis viendo el Bull. La verdad, aquí Brawl Star no se complicó mucho al poner unos bots. Así que bueno, aprovechamos que esto es una victoria 100% para enseñar el emoji, para intentar inclusive hasta golpear de cerca. Y cuidado, cuidado, porque si me confío podemos perder hasta con bots. Vale, vamos a matar a este. Bueno, espérate. Uy, espérate, espérate. Espérate que me estoy confiando, que estoy jugando con el auto a corta distancia y eso no es bueno. A ver, cositas que os tengo que comentar sobre Piper, chicos. Creo que voy a ser un top de los brawlers que tenéis que subir al 11 100%, ¿vale? Yo sé que es un poco tarde a lo mejor, porque ya habrá gente, no todo el mundo de que vea el vídeo, pero sé que habrá gente con brawler al 11, pero lo voy a hacer porque creo que es una información que a la larga, os va a interesar, ¿vale? Vamos a matar a este ya, ¿vale? Pues mira, bastante fácil, ponemos el emoji. No lo he usado mucho en la partida, pero oye, no está tan mal. Como os digo, 9 copas. Y es que en la apertura anterior, pues la desbloqueé y la subí al nivel 4. Eso sí, tengo más cajas, que si queréis que traiga una apertura de cajas, pues decídmelo en los comentarios. 100% estoy esperando a que salga la nueva actualización el lunes. Y a partir de ahí grabaré vídeos a saco. Voy a grabar lotes, voy a grabar apertura de cajas, un top que os va a gustar bastante. Así que estar atentos al canal. Por mi parte voy a dejar el vídeo aquí. Como siempre digo, podéis dejar like, comentario y todo lo que queráis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.